A través de 5 canciones y 6 obras instrumentales originales, la propuesta artística que vamos a conocer a continuación incluye un recorrido por las historias comunes y cercanas que conforman nuestra memoria colectiva. Escritos de agua y fuego que nos invitan a reconocernos, a reconstruir y a transitar nuestras redes de afecto. Estamos hablando de la Orquesta Utópica, que van a llegar desde Rosario a la ciudad de Paraná, porque mañana viernes 28 de abril a partir de las 9 de la noche van a estar haciendo una hermosísima presentación en la vieja usina. Y por eso nosotros a continuación vamos a poder charlar respecto de lo que se viene para la ciudad de Paraná, esta tremenda propuesta musical y cultural. Vamos a estar dialogando con uno de los grandes protagonistas, el pianista. Tiene que ver con Federico Abelli, que ya está en comunicación con nosotros para contarnos un poquito más de qué se trata esta Orquesta Utópica. Bienvenido, Federico. ¿Cómo estás? Buena mañana para vos. ¿Qué tal? Muchas gracias. Un saludo a todos y todas. Muchas gracias, Elsa, por esta recibida. Bueno, en principio, ¿por qué Orquesta Utópica? Bueno, es un juego de palabras, ¿viste? Uh-huh. Las orquestas tradicionales en Argentina que se dedican al género tango se llaman orquestas típicas, ¿no? Entonces, hoy día, en este siglo, sostener una orquesta de tango, una orquesta típica, es una utopía, ¿no? Entonces, cuando conformamos la orquesta, se nos ocurrió este juego de palabras, ¿no? De orquesta utópica. Uh-huh. ¿Y cuántos son los músicos que conforman esta orquesta? ¿Y si son todos santafesinos o esto tiene que ver con un rejunte de músicos del litoral, de otras provincias? Contanos un poquito con la conformación de esta orquesta. Sí, somos todos músicos nacionalizados en Rosario, ¿no? O sea, porque, o sea, si bien, o sea, yo nací en Misiones, Posadas, el contrabajista Mariano Sayago es de Venado Tuerto, la violista María Jesús Bonel es del sur del país, Gabriela Cosilobo, una de las violinistas, es cordobesa, y así, ¿no? O sea, muchos vivimos en la ciudad de Rosario hace mucho tiempo y bueno, nos consideramos de claro, la zona ya de prácticamente de allá, de Santa Fe. Totalmente. Sí, te iba a preguntar por la propuesta musical. ¿Algo de tango es lo que también traen preparado para mañana? Sí, la orquesta se caracteriza por hacer tango, pero tenemos una impronta desde un sonido actual, ¿sí? O sea, nosotros hacemos tango hoy, y eso significa que todas las músicas que nos confluyen también se reflejan en nuestra sonoridad. Entonces, para aquellos que no están acostumbrados a escuchar tango, vénganse con la idea de que van a escuchar algo contemporáneo, digamos, y para aquellos que les gusta el tango también vénganse porque también suena tango, ¿no? Claro. ¿Cómo recibe el público, cómo crees que recibe el público este tipo de propuestas, que de algún modo también están intentando innovar en cuanto a la musicalidad, en cuanto a la originalidad también de la propuesta? Es siempre muy bien recibida, por suerte, la orquesta. Cuando tocamos, siempre es muy bien recibida. Hay a aquel público que es purista, digamos, y que quiere escuchar la comparsita y que quiere escuchar... Claro, más tradicionales. Claro, por ahí les duele un poco, tal vez no tener esa referencia de los clásicos, ¿no? Uh-huh. Pero insisto en esto, en que la sonoridad de la orquesta respeta la tradición del tango. Simplemente que nos posicionamos en el hoy, ¿no? Uh-huh. Entonces... Pero por lo general nos escucha más gente joven, ¿viste? Ajá. Si gente joven se entiende a gente de 40 años como nosotros. ¿Y ya habían venido a la ciudad de Paraná o es la primera presentación que van a hacer en la capital entrerriana? No, es la primera presentación que hacemos acá. Tenemos 9 años de historia y bastante hace reciente. Muchísimo que queríamos ir a Paraná. Principalmente porque tenemos una admiración enorme por los músicos de Paraná. Ahí, bueno, el Negro Aguirre es como una referencia ineludible para todos nosotros. Uh-huh. Pero obviamente Luis Barbiero también, Sebastián Macchi. Hay una enorme lista de compositores y referentes paranenses que nosotros siempre tenemos puesta la oreja ahí. Y entonces para nosotros es un gusto poder ir a Paraná a tocar.
Y aquí los esperamos mañana, entonces, en La Vieja Usina, mañana viernes a partir de las 9 de la noche. La invitación está hecha para que se encuentren con esta propuesta novedosa, que es bastante reciente, tiene tan solo 9 años, y se presentan por primera vez en la capital entrerriana. Federico, te agradecemos mucho esta comunicación y obviamente nuestro público te va a recibir a vos y a toda la orquesta de la mejor manera. Espero que sea un momento solo de disfrute. Bueno, muchas gracias. Un abrazo y saludos a todos. Un abrazo. Bienvenido a la ciudad de Paraná y que sea un éxito. Adiós.